Al continuar con las medidas implementadas para combatir la incidencia delictiva en la Ciudad de México, la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa presentará ante diferentes jueces de control a 4 hombres detenidos en 2 acciones por separado por su probable participación en el delito de robo calificado en pandilla. El primer hecho delictivo ocurrió a las 17:25 horas del día 28 de noviembre en la esquina de la avenida Benito Juárez y Martiniano Herrera de la colonia Presidentes de México, donde se ubica una tienda de conveniencia a la cual ingresaron 2 individuos de 32 y 33 años armados con un objeto metálico con las características de un arma de fuego. Después de amenazar de muerte a los empleados, robaron el dinero de las cajas y mercancía diversa que introdujeron en una mochila. Posteriormente, huyeron a bordo de un vehículo Volkswagen tipo Derby de color verde. Las víctimas proporcionaron las características de los implicados y del vehículo a policías preventivos, quienes bajo el protocolo de intervención policial iniciaron la persecución hasta su aseguramiento en la colonia Cerro de la Estrella. Al hacerles la revisión de seguridad, se les encontró el objeto metálico y el producto del hurto, por lo que junto con el vehículo fueron remitidos a la Coordinación Territorial de Iztapalapa 8, donde se inició la indagatoria correspondiente. El segundo caso tuvo lugar el día de ayer a las 8:35 horas en la calle de Ernesto Aguirre, colonia Santa Marta, Acatitla, cuando, armados con pistolas y utilizando la violencia moral, es decir, la violencia verbal, los implicados y un tercer cómplice que escapó interceptaron a la agraviada cuando llegaba a su domicilio para robarle dinero y diversos objetos, entre ellos artículos de bisutería y dijes de oro, entre otros. Al huir, la mujer aprovechó este momento para pedir apoyo a los tripulantes de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes iniciaron la persecución hasta lograr la captura de los imputados, los cuales fueron reconocidos plenamente por la denunciante, que además recibió un golpe en la cara durante la comisión del robo. En la revisión de seguridad por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, les fueron encontrados 2 armas de fuego, una tipo escuadra y otra tipo revólver, un monedero con 2 billetes de depósito y efectivo, así como una bolsa de vinil con el producto de lo robado. Los probables participantes fueron remitidos a la coordinación de Iztapalapa 6, donde se inició el expediente respectivo y se dio intervención a policía de investigación, así como a personal de la Coordinación General de Servicios Periciales. Trabajos de gabinete de la Policía de Investigación establecieron que el implicado de 18 años está relacionado con una indagatoria por el delito de allanamiento de morada. En tanto, el acusado de 32 años fue investigado en una averiguación previa por el delito de robo a casa-habitación y en otra más por el delito de portación de arma. En ambos casos, una vez reunidos los datos de prueba suficiente, el agente del Ministerio Público solicitará en distintas audiencias que su detención sea calificada como legal, sean vinculados a proceso y se les imponga como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. En el primer evento, de ser declarados culpables por el delito que se les imputa, cada uno de los probables participantes podría alcanzar una sentencia de hasta 12 años de prisión, mientras que en el segundo, hasta una penalidad de 18 años.